Llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cómo están, mujeres hermosas? ¿Cómo están las mujeres hermosas? Yo ando feliz, tengo un cuerpo. Vamos a trabajar en este reto de 45 días, bien o no, bien o pa' qué, mija. Si tú trabajas de la energía, mi amor, tienes el 100% ganado de crear nuevas realidades. Vamos a trabajar entonces en estos cuatro códigos secretos. Ay, a mí me gustan los secretos. ¿A usted le gustan los secretos? Dígame la verdad. ¿Le gustan los secretos, sí o no? Bueno, a mí me encantan los secretos y vamos a trabajar en esos códigos secretos que tiene el ADN. Me gustan las películas. Bueno, entonces vamos a ver, ¿cuáles son esos cuatro códigos secretos que tiene el ADN? Estamos trabajando en un reto de 45 días, porque en 45 días es cuando creamos nuevas redes neuronales, estamos reprogramando nuestro ADN a través de la renovación del espíritu. Y entonces, eso es una historia muy bacana, la verdad que a mí me gustan estas. Me gustan estas historias de renacer, de nacer en el espíritu. ¡Ay, qué rico! Nacer en el espíritu de Dios. ¿Usted quiere nacer en el espíritu de Dios? Entonces usted me está preguntando, ¿y uno cómo nace en el espíritu de Dios? Espérese ahí, tranquila. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Título de la obra de hoy, día número 6. Ay, no puedo mover esto. Acuérdense que hoy es el Mastermind. Vamos a leer título de la obra, día número 6. Estamos trabajando este reto de 45 días donde estamos hablando de los cuatro códigos ocultos en el ADN. Listo. Y vamos a leer para podernos enfocar, porque si yo no leo, no me enfoco y empiezo a mirar para todos los lados y empiezo a como estoy haciendo en este preciso momento, que me pierdo, me pierdo. Bueno, escuela cuántica mía. No, 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 no. ¿Qué le parece? Parece que estuvieran como listos para saber cuándo es que yo voy a empezar para. No, no. María Imelda Cardona, la mujer del futuro, sabe que debe de sincronizarse con la verdadera esencia de tu ser. Mujer, ¿cuál es la verdadera esencia de tu ser? Vamos a trabajar hoy eso en el taller. Vamos a trabajar eso en el taller y les voy a dejar unas preguntas porque vamos a trabajar en esta parte. Ok. Vamos a trabajar. ¿Cuál es el título de la obra? La mujer del futuro sabe que debe sincronizarse con la verdadera esencia de tu ser. Ok. Entonces, dice, debes sincronizarte. Con la verdadera esencia de tu ser. ¿Cuál es la verdadera esencia del ser de luz? ¿Cuál es la verdadera esencia del ser de Luisa? ¿Cuál es la verdadera esencia del ser de Diana? ¿Cuál es la verdadera esencia del ser de Ana María, de Luisa? Ustedes, mujeres, vinieron con unos talentos que válgame Dios, ilumíname Señor. Y entonces nosotros vinimos con unos talentos, vinimos con. ¡Ah! ¿Y cómo le parece el talento de Adriana Hurtado? Ese talento de Adriana Hurtado es un talento que válgame Dios, Dios mío, es que son tan poderosas ustedes que. Hay tanta dispersión y hay tantas cosas que no las dejan poner aquí en la tierra esos talentos y Julia. A ver, vamos pues.
¿Cuáles son los códigos que nosotros estamos trabajando? Son cuatro códigos secretos y los vamos a repetir en este momentico. Y ayer aprendimos la dimensión 1 y 2. Poner un punto es aquí, pongo un punto y ese es el punto A. Bajo a mi nariz, este es el A, este es el B. Ay, yo tan necia, ¿cierto? Mi esencia, exactamente. ¿Dónde está mi esencia, mujeres? Vamos a trabajar la esencia. Y si yo me hago una línea aquí derecha, ¿qué me sale? Pues no es una línea, no es derecha. Ay, ¿quién me mandó a hacerme esto? Tengo odontología, muchachas. Ahora voy a llegar donde el odontólogo con esto. ¡Ay! Parezco una india. La odontóloga me va a decir, ¿y a usted qué le pasó ahí? Y le voy a decir, lo que pasa es que estaba mostrando que aquí hay un punto A, que es la dimensión del espíritu, y este es el punto B, que es la dimensión del alma, y este es el A y este es el B, y la unión entre el A y el B me da una línea recta. Ay, no, Marimelda. Si yo uno la línea 1A con la B, me da una línea recta, le queda más claro. Y si uno este izquierdo con este derecho, entonces este A, B, C, D, como lo quiera poner, A, B, D, C, como lo quiere poner, como usted lo quiera poner. Yo lo voy a poner A, B, C y D. Son cuatro códigos secretos en el ADN que usted tiene. Me gusta tanto esto. Ay, tan linda mi Carmen hermosa, llegó Ana María, todas estas mujeres que tienen unos talentos. Usted sabe, todas estas mujeres unidas en la mente de Dios, generando cambios en sus vidas de acuerdo a sus talentos. Entonces, hoy vamos a hablar de unos talentos muy importantes. ¿Cuáles son esos cuatro códigos secretos? El primero es el cuerpo. Yo tengo un cuerpo que es este. Así, chin, ese es mi cuerpo. Ay, volví y me rayé. Muchacha, yo soy necia. Ay, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, ya la vieron. Aquí está la cruz. Yo la estoy viendo. ¿Sí la ven? Véala ahí, véala. ¿Quiere más? Y está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta dimensión. No me digas todas esas cosas, Imelda. Listo, ya vimos cuatro dimensiones. ¿Ustedes la vieron o no? Y luego viene una quinta dimensión, que es cuando me cruzo. Así que me cruzo así. Y me atravieso este lado derecho con el corazón y me lo atravieso. ¡Pum! Duro. Y me sale sangre. Y esa es la quinta. Y luego viene una sexta y después hablamos de las otras dimensiones. Por ahora vamos a tener claro que nosotras tenemos unos talentos. Entonces me gustaría que hoy, para las que vamos a estar en el mastermind, que vamos a estar en el mastermind, donde vamos a sanar el árbol, vamos a romper maldiciones. Muchachas, escriban esto, por favor, que es muy importante. Vea, romper maldiciones, romper maldiciones. Romper ciclos. Romper maldiciones es lo mismo que romper. Ave María, mi amor. Ahora entiende la quinta dimensión. Casi que no la entendemos. Yo sé que es vamos paso por paso. Vea, nada más aquí la tengo. Nada más aquí la tengo. Aquí está todo. Y enseguida lo cruzo y ya vengo, es que yo lo estoy viendo, ustedes no lo ven. Es como si fuera, miren, esta es la 1, la 2, la 3, la 4.
y la cruzo aquí, es a las 5, yo la veo muy clara. Y si usted la aprende a ver y sabe que está dentro de usted, y usted la tiene que cruzar aquí adentro. Es que nosotros creemos que la quinta dimensión está, es que viene la nave, ¿no? ¿Cuál nave? Venga, la nave soy yo, con mis talentos. La nave soy yo con los talentos que tengo. La nave es luz con los talentos que luz tiene. Entonces vamos a mirar. Romper maldiciones es lo mismo que romper ciclos. ¿Por qué repites y repites lo mismo? ¿Por qué tienes tantos tropiezos? ¿Por qué te operan cada febrero? ¿Por qué te pasan cada cosas en agosto? ¿Por qué repites cosas en el mes de febrero? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay algo. Entonces, romper maldiciones, romper ciclos, es igual a romper creencias. Anote eso, mujeres. Es igual a romper programas. Es igual a romper patrones. Es igual a romper patrones. Pero cuando nosotros rompemos un patrón, una información, pongamos también información. Y rompemos esa información, tenemos que crear una nueva información o una nueva realidad, porque si no quedamos en el perfecto infierno, no, en el infierno no, en el limbo, que esa es otra dimensión. Entonces hay varias dimensiones, pero por ahora no vamos sino a trabajar con estas dimensiones que estamos hablando aquí. Cuatro y ya llegamos que a la quinta. ¡Qué emoción! ¿Y quiere saber la sexta? Si usted quiere saber la sexta, mañana se lo revelaremos en el siguiente capítulo. Muchachas, ustedes sabían que cuando yo estaba chiquita, cuando tenía como 12 años en la clase, me montaba encima de los pupitres y les hacía, es que manecita rosadita, muy linda, yo te haré y eso. Y aquí estoy sacando eso. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Tú debes, mujer, tú debes de sincronizarte con tu verdadera esencia, con la verdadera esencia de tu ser. Hoy vamos a trabajar, ¿cuáles son? Pregúntate, mujer, oiga, escúcheme, mujeres, escríbanme esto que necesitamos saber cuáles son sus talentos, cuáles son su creatividad. Está aquí en el lado derecho, en la dimensión A. En la dimensión A, está la dimensión A. Entonces, en esa dimensión hay unos talentos. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte hoy es, mujer, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus talentos? Entonces, hay otra que me dice, Marimelda, yo no entiendo por talentos, entonces vuelvo y te pregunto de otra manera, pues, mujer, ¿cuál es tu carácter? Entonces hay otra que me dice, no, Marimelda, tampoco entiendo qué es mi carácter, explíqueme otra vez, que es que yo es la primera vez que la veo y no sé. Ok, entonces, ¿cuál es tu personalidad, pues? Ok, ¿cuál es tu personalidad? Entonces hay otra que me dice, no, Marimelda, no entiendo, explíqueme, oiga, pero es que ustedes son muy jodidas, no entiende. Le estoy hablando de cuáles son sus atributos. Ok, ¿cuáles son sus atributos? Entonces hay otra que me dice, ay, yo no sé qué son mis atributos, yo no tengo idea. Ay, bueno, ¿cuál es tu peculiaridad, pues? ¿Qué te hace peculiar? ¿Qué peculiar? No. Ay. Está como una que me dice, es que llegó la mujer acuática, y yo le dije acuática, no, cuántica. Yo no dije peculiar, dije peculiar. Es que ustedes entienden más, muchachas. Ay, no. ¿Cuál es tu peculiaridad? P-Q-P-Q.
Peculiaridad. Yo no dije peculiar, sino peculiaridad. Ay, Dios mío, es que ustedes son muy jodidas. Me la imagino. Sí, profe, ahora identificamos creencias, programas, entendido, copiado y entregado. Bueno, en tema, vamos escribiendo. Entonces, yo tengo una esencia, que es mi verdadera esencia. María Imelda Cardona López tiene una esencia que es peculiar, no peculiar, sino peculiar. Ve, me gustó la palabra. Singularidad. Hay algo que me hace singular. ¿Qué me hace singular a mí? Muchachas, escríbanme. Ustedes me conocen más que yo a mí misma. Singular. Yo soy una mujer singular. Me pueden escribir. ¿Qué me hace diferente? Ustedes me ven más que yo, vea. Este es mi espejo, yo no me veo porque el espejo no se ve a sí mismo, sino que ustedes me ven. Yo soy su espejo, yo soy su reflejo, ustedes se ven en mí y yo sé que ustedes se ven así, dicen, uy, cuando yo tenga 54, toda menopáusica. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga 54, menopáusica? Entonces, vamos a mirar. Muchachas, ustedes me pueden decir qué me ven a mí de bella y hermosa. Ustedes me pueden decir que cómo me ven con mi personalidad. Ustedes me pueden decir cuáles son mis rasgos. Ustedes me pueden decir qué me distingue a mí. ¿Qué me distingue a mí? ¿Qué me distingue a mí? ¿Qué me distingue de los demás, de las viejas de 54 menopáusicas? Pero nadie me escribe. Buenos días, llegó Luisa, 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 me salvaste, Luisa. Yo sé que tú sí vas a escribir que me distingue a mí, yo sé, yo sé. ¿Cuál es mi emblema? Y hay alguna que me estará preguntando, María Imelda, ¿y qué es emblema? ¿Qué es un emblema? Un emblema es como una insignia, es como un distintivo, es como un símbolo, es como un escudo, es como una bandera. ¿Cuál es mi bandera? Eso, ¿cuál es mi bandera? Esa me gustó. ¿Cuál es mi bandera? Colombiana. Ay, yo estoy muy charrita hoy. ¿Cuál es mi emblema? Entonces, ¿qué era emblema? Ah, porque te tengo que decir bien qué es emblema, porque si no me dice que no entiende. Entonces, emblema es como una insignia. Insignia. ¿Cuál es mi distintivo? ¿Cuál es mi símbolo? Por ejemplo, cuando yo llego así, que yo llego. ¡Hola! Llegó la mujer del futuro. Eso no lo digo sino yo, que soy ridícula. Que la gente se ríe de mí. O cuando llego y digo, ¡Hola! Llegó la mujer acuática. No, acuática, no, cuántica. Ah, o sea que a usted la distingue algo. Sí, cuando llega, ¿dónde andabas? Me había perdido, pero ya me recuperé. Eres peculiar, eres y singular con tu persistencia, determinación, fuerza, energía, entusiasmo, disciplina, dominio propio. Me levanté a las 4 de la mañana y tengo más energía que ni pa' qué. ¿Sabe por qué? Porque es que amo lo que hago. ¿Sabe por qué? Porque es que yo. Sé a qué vine a este mundo, mi amor. Yo sí sé a qué vine a este mundo. O sea, cuando usted se levante a las 11 de la mañana, usted no tiene ni idea que vino a este mundo. Y no me da pena decírselo a usted, mija. Y me va a decir, ay, cómo está de guerrillera. Ay, porque ya no es sino guerrillera y ella ya se volvió como Doña Gloria. No, tampoco tan grosera como Doña Gloria. Bueno.
Ustedes saben, las que conocen a Doña Gloria, la vieja grosera, esa colombiana que es grosera. Pero voy a dejar de ser grosera, voy a dejar de ser, voy a ser educada y voy a tener entendido cuál es mi bandera. Bueno, la colombiana, no, hombre, la colombiana no, ¿cuál es su bandera? Ay, ve, está buena esa cosa. Muchachas, eso es lo que vamos a hacer ahora en el Mastermind. ¿Cuál es mi bandera? La bandera mía es colombiana, es amarillo, azul y rojo. No, Marimelda, no, no, eso no es. Es amarillo, es azul y es rojo. No, pero es que yo no le estoy preguntando los colores de la bandera de Colombia, ni la mexicana, ni nada, sino que le estoy preguntando que cuál es su bandera. Ah. Si no lo sabe, pregúntele al Espíritu Santo, mi hija, para que le diga. ¡Llegó Viviana! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Vivi! ¡Oh, my God! ¡Venga, mi amor! ¿Dónde estaba? ¡Mi hija, venga! Eres peculiar y singular. ¡Ay, Marimelda, qué es peculiar! No, peculiar. Ah, peculiar. ¿Cuál es mi señal? Ay, yo tengo que tener una señal, algo que a mí me distingue, que es, llegó la reina de las cartas, llegó la señal, hay una señal, hay una marca, yo tengo una marca única, hay algo que ustedes me pueden imitar y pueden hacer lo que quieran, pero igual a esta mamacita así divina, preciosa de 54 años. Vea, mi amor, ¿sabe qué? Último modelo. Esto no lo venden en ningún lado, esto no se compra, no se vende, esto tiene un costo insuperable. Esto es. ¿Usted sabe qué es el último modelo en las mujeres de 54? No hay una de 54 como yo. Último modelo, no la han sacado todavía porque ustedes apenas están en proceso y a usted le falta 20 años para llegar aquí, mi amor. A usted le faltan 20 años para llegar a esta preciosa y hermosa edad. Entonces yo soy el último modelo de 54 años. ¿Cómo le parece? Y apenas estoy naciendo y soy una bebé. Ay, qué risa. Yo estoy pasando hasta bueno. Ok, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la esencia de tu ser? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cuáles son esos atributos? ¿Cuáles son esas peculiaridades? Marimelda, ¿y qué es peculiar? Porque la verdad yo no sé. Ah, pues vamos a mirar qué es peculiar. Vamos a ver qué es peculiar. Peculiar es como una particularidad. ¿Qué particularidad? ¿Qué te hace particular a ti, Luisa? ¿Qué te hace particular a ti, Ana María? ¿Qué te hace particular a ti, Viviana? ¿Qué te hace singular? ¿Qué característica especial tienes? ¿Cómo te distingue? Y mi marido diría, uy, ¿cómo me voy a perder yo de esa mamacita? No la encuentro en ningún lado. ¿Sabes qué? Mejor me quedo con ella y le voy a ser fiel, porque ella tiene un problema psicológico de los hombres infieles y yo le voy a ser fiel. Ah, eso sí, mi amor. O si no, me pierde. Porque una como yo no se va a encontrar en la esquina. Excuse me. Ah, ya. O sea que es como que tengo una diferencia en las mujeres. Pues yo no sé cuál diferencia tiene, pero usted tiene que buscar una cosa que la diferencie de los demás, que sea distinta, algo original. Ah, peculiaridad es originalidad. Oh, mira, no, no sabía. Algo auténtico, ah, auténtico. Que sea, y eso es hecho en China, ¿no, mi amor? A mí no me hacen en China. Yo soy colombiana de Medellín, paisa, me parecía a Doña Gloria, pero superada, estudiada, fui a la universidad, inteligente. Superé a Doña Gloria, pero eso sí, no me la ponga que también le saco lo gloria que tengo. Y le saco lo paisa y le saco el machete.
Y entonces ahí dice una, pero que, ¿cómo así? Es que yo no sé quién es Doña Gloria. Busque en YouTube y coloque Doña Gloria, la señora grosera de Medellín, y verá cómo es de grosera. Peculiaridad, atributo. Ya puse atributo, ya pusieron atributo, muchachas. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su atributo? Ah, pongamos atributo también. Atributo. ¿Cuál es su estilo? Ah, mira, esa me gusta. ¿Cuál es el estilo de María Imelda? Llegó la mujer del futuro. Me cae mal esa boba. Y sale todos los días a hacer la misma bobada. Llegó, hola, llegó la mujer del futuro. Y cuando no, antes eres que, hola, soy Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hola. Hola, soy Marimelda Cardona. Hola. Dios, que es que yo tengo una esencia. Mi amor, esta no la venden en ningún lado. Esto es, vea, y vale money, money. Por eso todo lo mío se convierte en oro y todo lo que yo toco se vuelve así, dinero, dinero. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted valora su energía, valora su vida, usted empieza a materializar. Y la mejor herramienta para materializar y la mejor energía es esta. Esta es la mejor energía, porque la sangre suya es dinero. Porque si usted no tiene dinero, la sangre suya está casi por allá en las tinieblas. Ahí tiene un problema. Entonces, vamos a ir organizando. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en el taller, muchachas? En el taller vamos a hablar, en el mastermind vamos a sanar el árbol, vamos a romper. Vamos a cortar, vamos a eliminar, a reprogramar, a renovar, a reestructurar esos pactos que hicimos generacionales. Vamos a nacer de nuevo en el espíritu con la verdadera esencia de mi ser. Yo tengo una esencia. Lo que pasa es que cuando yo estaba chiquita me decían, ay, qué muchachita tan necia. Muchachas, ustedes sabían que a mí me sacaban de clase porque hablaba. Y me conseguía amiguitas de esas con las que uno conversa. Y había un profesor que yo le caía mal porque decía, ay, esta niña es insoportable. ¡Ay, qué niña tan necia! Pero ustedes imaginan uno sentado en un tablero, ay, muchachas. Y el profesor me decía, no creo que esta niña me pase, yo estaba ya en, ah, no, espere que yo eso fue en la universidad. Era el profesor de derecho y yo le caía mal. Entonces él, yo llegaba y yo era. Pero el profesor en el tablero hacía resúmenes así como los que yo hago. Entonces él llegaba y colocaba las cosas claves. Y yo llegaba y colocaba pin, pin, clave. A, B, C, D. Cuarta dimensión, quinta dimensión. ¿Y dónde está? Dentro de mí. Ok, dentro. Perfecto. Listo. Y entonces él hablaba, es que debes sincronizarte y leía y uno. Y él seguía, él llegaba y sacaba el resumen y escribía cosas así claves. Y yo lo único que hacía, muchachas, se lo juro, era cuando él hacía el resumen, así yo estaba lista. ¿Cuál es el resumen? Adivinen, mis resúmenes, yo los vendía, yo cobraba, porque me decían, Marimelda, tomaste nota y yo tengo un resumen y tengo un mapa conceptual y tengo un mapa mental. Y me decían, y porque ellos estudian, a ver, la mayoría de la gente estudia de una manera muy rara, yo no sé cómo estudia la gente, pero yo estudio. Con resúmenes, y esto es un mapa conceptual. Entonces, en una sola hoja, yo tengo toda una información que me eleva. Y entonces,
Me decían, Marimelda, ¿me puede? Y yo lo vendo. ¿Quiere? Bueno, le sacan fotocopia a dólar. Y me daban, bueno, no, en Colombia eran pesos. Y me pagaban por estos resúmenes. ¿Y hoy qué vendo? Ya, mi amor, vendo libros. ¿Sí vio? Que es que yo no doy puntada sin dedal. ¿Por qué? Porque soy buena para eso, porque tengo un talento, porque tengo un talento, porque tengo una singularidad, porque tengo una propiedad. Porque tengo una característica. Característica, ¿dónde dice aquí característica? Característica. Característica. Porque tengo una diferencia. El profesor llegaba y leía cosas y luego decía, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un talento y una peculiaridad? Y yo, entonces él leía qué era peculiaridad y peculiaridad, ¿qué era peculiaridad? ¿Qué fue lo que dijo el profe? Peculiaridad es una propiedad, es una característica privativa de una cosa o de una persona. La peculiaridad. Y entonces el profesor leía y leía y uno era. Y enseguida el profesor decía, ¿cuál es la diferencia entre? Y yo ahí mismo copiaba la diferencia. Y por eso era que ganaba los exámenes cuando me gradué de contadora pública, titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana en el año 1991, me dijo el profesor en la reunión de grados y me dijo, Marimelda, la felicito. Nunca me imaginé que usted me iba a pasar la materia y fue la que generó mejor promedio. Excuse me. Y era una chica popular, porque tampoco era de las nerds de la escuela, sino que era la rumbera, la que hace los bailes, ¿para dónde es el baile? Y vámonos, mi amor, y me subía la manga, porque hay que ir a bailar y hay que mover el esqueleto. Y hoy es viernes y hoy se bebe, porque esa es, y así es, y todavía quiero conservar esa esencia. Entonces, para hoy, en la noche, vamos a trabajar la esencia de tu ser, cuáles son esas propiedades, cuáles son esas características, qué es lo que te distingue, qué te hace diferente a los demás. Hay algo que tú naciste, que cuando estabas chiquita, que cuando estabas en la escuela, que cuando, acuérdense, todo lo que el profesor, por todo lo que le pegaron, por todo lo que la regañaron, esa es su esencia. A mí todo lo que me, Marimelda, quédese callada. Y yo, pues ahorita este es mi talento. Marimelda, présteme los resúmenes, le vendo el libro, mi amor, a $50. Con esto pago la luz, con esto pago la renta. Ah, ya entiendo. Entonces, ¿soy persistente? Sí, soy muy persistente, muy persistente. Demasiado persistente. Entonces, yo persisto. ¿Sabes por qué persisto? Persisto. Porque ese es un secreto. El persistir, el insistir, el nunca desistir, eso es lo que me va a llevar a mí a donde yo quiero llegar. Porque si yo quito y me tiro la toalla, prueba superada, mi amor. Tengo determinación, sí, mi amor, tengo mucha determinación. Soy una mujer que sabe lo que quiere, para dónde va, y a mí no me van a llegar aquí con cuentitos. No, es que yo sé qué es lo que quiero, para dónde voy. Yo sé cuál es mi futuro. Y disfruto mi hoy, mi presente. Sí, tengo fuerza, sí, tengo mucha fuerza. Porque la fuerza me la da Dios. ¿Y sabe qué? Soy como las águilas. Y esta águila me encanta. Y amo las águilas porque las águilas tienen fuerza, tienen poder. Porque Dios las levanta como las alas para que ellas se eleven a los más altos de los cielos. Me gustan las águilas. ¿Qué animal te gusta? ¿Cuál es tu animal de poder? ¿Usted sabe cuál es su animal de poder? Muchachas, vamos a trabajar hoy eso.
¿Cuál es el animal de poder de Luisa? ¿Cuál es tu animal de poder? Energía, entusiasmo. Si yo manejo mi energía, el 100% de mi futuro está garantizado. Mi futuro es brillante. Yo tengo un futuro brillante. A veces me pierdo, sí. ¿Por qué? Porque tengo que romper patrones y romper patrones duele. Eso es como morirse en vida. Y yo tengo las 7 vidas del gato. Me muero en vida, pero yo al otro día resucito como las cenizas del ave fénix. Ve, a mí me dicen que yo soy el ave fénix. Vea, mire que sí. Mire que sí. Este es mi animal. Y yo me identifico con las águilas y me gusta volar y me gusta viajar. Me gusta este símbolo. Miren este símbolo, muchachas. ¿Cómo les parece este símbolo que estamos trabajando nosotras? ¿Quiénes van a viajar conmigo? ¿Van a viajar o no van a viajar? ¿Quién va a viajar? ¿Quién va a viajar? ¿Quién va a viajar? Míreme este símbolo. Viajar. Qué rico. ¿Quién va a viajar conmigo? Entonces, los rasgos son las formas de manifestar en la personalidad. Soy sociable, soy sensible. Tengo una visión donde pone el ojo, pone. ¿Cómo es que es esto? Donde pone el ojo, pone el dinero. Donde pone la bala. Ah, yo no me acuerdo. Donde pongo el ojo, pongo el dinero. No me acuerdo de la frase. Mi esposo me dice, es que usted todo lo vuelve productivo. Sí, mi amor. Y una mujer que llega a mis manos y una mujer que se entrena conmigo recibe dinero. O dígame que no. O dígame que no. Una mujer que trabaja conmigo aprende a hacer dinero garantizado. Entonces, pero a veces yo no me la creo, a veces me pierdo, a veces me embolato, a veces me meto por allá porque los patrones me enredan y luego yo llego y los rompo y hago una guerra y eso es una cosa impresionante y me meto en el infierno y peleo y luego salgo y le digo, muchacha, le gané. Le gané, le gané, le gané. Y esta vez gané, esta vez gané. Gané, gané, esta vez gané. Tuve una lucha, sí, tuve una lucha más tesa, muy tenaz, demasiado. Fui al infierno, fui a las zonas infrarrojas, pero esas infrarrojas donde a usted lo queman, me quemaron, me metieron por allá, me dieron zarandulla, gurundamba, de todo. ¿Y sabe qué? Volé más alto, volé más alto, vuelé más alto, vuelé más alto, vuelé más alto, y salí ganando. Uy, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque ando con Dios, mi amor. Porque Dios está por ahí arriba. No, es que Dios, ¿en dónde estás, mi amor? ¿En qué dimensión? ¿En la 10? Ay, no me digas, de verdad, Dios está en la 10. ¿Y entonces cuántas dimensiones son, Marimelda? Ah, no, mi querida. Usted todavía no pregunte que apenas estamos empezando. Soy genuina, sí, señora, única. Sí, Viviana, tienes que ser única en tu condado. Ven, María. Ay, cómo es de ridícula esa Imelda. Sí, soy ridícula. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema, mija? Venga, pues, póngala como quiera. Ay, no, pero es que ya es como. ¿Cómo fue que me dijo mi amiga esta semana? Guerrillera. Ah, pero no es que soy dituango. Sí, soy guerrillera. Sí. Y no me la dejo montar de nadie. Y ve ahí arriba de acá, encima de mí, nadie. Relincho y hago lo que sea, pero no se me montan.
y no se me han montado y tengo 54 años. Y con la ayuda de Dios, no me le monto a nadie encima de la cabeza, pero tampoco permito que nadie se me monte sobre mi cabeza. No, señor. No, no, ni riesgos. El único que anda sobre mí, pero no es sobre mí porque él no anda sobre mí, es dentro de mí y es Dios, que es diferente. Y cuando uno anda con él, podría andar entre monstruos y serpientes, a mí nada me pasará porque él mandará sus alas para que me cuide y me tropiece por el cuidado de algo y vuelvo y subo. Y yo digo, ay, fue Julia, casi me muero ahí abajo. Uy, uy, uy. ¿A usted le ha pasado eso? A mí sí. Yo he andado en las perfectas tinieblas. Yo igual también me caigo, pero me levanto, sí, mi amor, y se levanta con más poder porque Dios está dentro. Es que nosotros creemos que Él está afuera y afuera no hay nada, todo está por aquí, por dentro. Es dentro, más adentro entro, más me conozco. Tener una visión amplia. Yo soy una mujer que tiene una visión amplia. Yo estoy programando un viaje con 12 mujeres. Lo creo. Me cuesta, sí, me cuesta mucho. Me cuesta. Yo digo, ¿cómo va a ir Viviana a Santa Marta? ¿Cómo va a ir Luz a Santa Marta? ¿Cómo va a ir Luz? Ay, señor, ¿y cómo va a ir Adriana a Santa Marta? ¿Y cómo va a ir Ana María a Santa Marta? ¿Y cómo va a ir Marta a Santa Marta? ¿Y cómo va a ir? Ay, pero ¿cómo vamos a irle a hacer 5 días, 4 noches en el hotel de Camerón, cada una con una habitación que da vista al mar, con buffet? Nos van a llegar. No, mi amor, ya no vamos a hacer las solas de la casa, vamos a hacer las que nos vamos a sentar. Y también hay licor, mi amor. Yo sé que hay muchas que dicen que yo no debería de hablar de beber, pero a mí me gusta beber agua. ¡Ay, mi agua! ¡Ay, muchachas! Esto parece que se rompió. Esperen un momentico. Parece que se rompió esto. Porque yo no he tomado agua. Ay, Marimelda, pero allá va a haber licor y yo no tengo la culpa, muchachas. Es que yo no tengo la culpa de que haya licor. Muchachas, se me dañó la cosita de vidrio. Se me regó el agua. Bueno, no importa. Ahí me voy a poner a trapear. Resulté trapeando. Ay, muchachas, tengo odontología. Necesito ponerme una caja porque es que como voy a durar 100 años, imagínense yo mueca. Bueno, me voy para odontología. Hoy nos vemos a las 8. Ya saben la tarea que tenemos que hacer. ¿Qué te caracteriza? A mí me caracteriza la sensibilidad. Tengo vocación de servicio y todas las mujeres que llegan al coaching mío salen ganando dinero. Usted no entiende. Usted no entiende lo que está pasando. Toda la que está al lado mío genera dinero, pero es que yo no me la creo. Tengo que trabajar esto. Soy solidaria, no soy egoísta. Y si me toca pagarle para que usted crea en sus talentos, le pago. Porque yo sí tengo dinero. Yo, sí vio. Venga, mi amor, ¿cuál es su talento? Pago por talentos. Pago por talentos. ¿Cuál es su talento? Venga, yo le pago. Yo creo en usted. Yo creo que usted tiene el mejor talento del mundo. Yo creo que usted hace los mejores eventos del mundo. No, me la imagino.
Con la tapeta así roja, por favor, la luz acá, la luz allí, la otra por allá haciendo el diseño, la otra por allá organizando la publicidad para el evento y la otra por allá siendo una encargada del buffet. Y entonces, como va todo va a ser a la carta, ella hasta va a ir a decirle a los chefs que le hagan y que no le hagan. Me imagino, oh my God, mujeres, ustedes saben los talentos que ustedes tienen. Vea, yo honestamente hoy estaba pensando, Marimelda, ¿y usted para qué quiere tener dinero? Vea, se me hace agua la boca. Para sacarle los talentos a las mujeres. Y yo le pagaría a la mujer para que saque el talento. ¿Cómo le parece lo que yo estoy haciendo? Yo soy capaz de verle el talento a esa persona. Y yo sé, y yo soy capaz de pagarle mientras que ella cree en el talento de ella. Así estoy yo en este momento. Y la otra pregunta que quiero que usted se haga es, ¿qué haría usted aunque no le paguen? Y le voy a decir la verdad, aunque a mí no me paguen, yo sigo haciendo estas clases y aunque a mí no me paguen, yo sigo siendo escritora, porque voy a ser escritora hasta el último día de mi muerte. Y voy a ser educadora hasta el último día de mi muerte y voy a seguir con el legado de mi mamá. Y eso lo traigo en la sangre, porque a mí nadie me enseñó a ser profesora. Yo no sé, yo no estudié para ser profesora, no tengo idea de ser profesora, pero me gusta. Y toda la vida, lo que hace que me conozco, muchachas, cuando estaba recordando, en esta, es que esta semana me metí al infierno y volví y salí, pero salí mejor, porque ya me di cuenta que este es mi talento. Mi talento es este. Este es mi talento y yo sé hacer dinero. Tanto es que me he quebrado 9 veces. Tanto es que me he quebrado 9 veces. Entonces, mi amor, yo sé de qué le estoy hablando. Puntuales, por favor, mujeres. Sí, otra cosa. La fundación Vivir para el Otro me paga a mí. Porque esa fundación cree en mi talento y cree que hay una labor social para sacar de la depresión, del abismo, de las tinieblas a muchas mujeres que no tienen dinero y que no generan dinero porque no creen en ellas. ¿Qué hacemos nosotras en el Mastermind? Subir, valorar tanto a la mujer y hacerla rescatarla tanto que ella. El final de ella es que hace, con su talento, genera dinero, es una mujer productiva. Y hay gente con dinero que está esperando a que nosotras saquemos nuestros talentos para después decirnos, vea, ¿sabe qué? ¿Cuántas mujeres tiene usted? Ah, no, pues yo tengo 12, tenemos ya la graduación, va a ser en Santa Marta. Vamos 5 días, 4 noches para el hotel de Camerún, cada una con habitación y pues cada una va a sacar sus talentos, que yo me comprometo este año a sacarle los talentos y a mí la fundación me paga para que yo haga ese trabajo. ¿Usted lo cree? Si lo cree, dígame, lo creo. Si no, entonces no va a Santa Marta este año, va para el otro año. Apenas nosotras dos estemos allá. Hola muchachas, aquí las mujeres del futuro. Con la gorrita y tomándonos el sol y la piscina y no sé qué. Y todas allá. Lo que tengo media beca para 3 personas hoy, muchachas. Muchachas, el dinero, el banco de Dios está activo, créanlo. A mí ya me consignaron. Yo ya está pago. Ya está pago, ya me pagaron. A mí ya me llegó la consignación. Entonces, como a mí ya me llegó la consignación y yo lo creo y yo lo hago y lo voy a hacer y lo estoy haciendo, usted también dése la oportunidad de entrar al Mastermind. Vale $120, pero son 4 jueves. Y son 4 jueves donde usted va a trabajar en usted, en su esencia, en romper maldiciones, en romper pactos. Va a encontrar la verdadera esencia de su ser. Bueno, mujeres.
¿Van a entrar o no van a entrar? Isadora Cardona, mi prima. Sí lo creo, sí lo creo. Ah, se le fue la conexión. Bueno, mujeres, puntuales, por favor. Acuérdense que la fundación está pagando este dinero y no podemos quedarle mal a la fundación porque dependiendo, si yo logro, ay, Dios, ilumíname, Señor. Hermoso, divino, yo te amo. Toda la mujer que haga coach conmigo hace dinero. ¡Ay! ¡Qué testimonio, Dios mío! ¡Qué testimonio de fe! ¡Qué testimonio de fe! ¡Qué testimonio de fe! Toda la mujer que hace coaching conmigo sale de la depresión. ¡Ay! ¡Qué testimonio tan hermoso! ¡Ay! Y luego, vamos a ver la película. Bueno, mi muñeca hermosa, las dejo que tengo odontología, porque a ver si aguanto con una cajita postiza los próximos 50 años. Bueno, chao. Cuídense los dientes, las que tienen todos los dientes, no se dejen sacar, vayan a odontología regularmente, mínimo 2 veces al año, háganse la limpieza, cuídense la dentadura, que es muy importante porque después no puede uno comer. Chao.